Ok, amigos, para los que preguntaban cómo hacer la masa de hoja, les comento que hoy día estamos usando hoja al pan. Primera vez que usamos esta, pero son casi todas iguales. Esta es otra presentación que viene cuadradita, esta viene plana. Viene así, en esta presentación. El grosor para que lo calculen. Para la masa ocupamos 400 gramos de harina sin polvo, 10 gramos de sal y 225 centímetros cúbicos de agua fría. Y el empaste, que es el que está ahí en medio, 300 gramos de empaste. Lo aplastamos y lo cuadramos. Entonces ahora vamos a cerrar nuestra masa. Para aquellos que preguntaban cómo hacer este proceso. Aquí la verdad es que ustedes tienen que soltar la mano nomás y hacer como ustedes quieran. Si finalmente hay videos donde muestran que hay que hacer 10 dobles, 5, 4. Nosotros hacemos 2 dobles y 2 simples. Enharinamos un poquito el mesón, ¿cierto? Para que no se pegue. Y ahí procede a estirar. Bueno, una vez que estiramos la masa, ¿cierto? Ahí el maestro le está sacando un poquito el aire. Como les mencionaba, se limpia la masita para que sacarle el exceso de harina y poder pegarla. El otro día hicimos una masita con un poquito de colorante de huevo. Hoy día la estamos haciendo sin colorante. Entonces ya nuestra primera vuelta simple. Estamos ocupando en este caso harina 4-0, pero la verdad que te la puede hacer con la harina Mercat, la puede hacer con la harina Sin, la puede hacer con la harina que quiera, 4-0, 3-0, la que sea, le va a quedar buena. Así que el secreto es que no hay secreto, solamente estirar bien, trabajar bien la masa y que usted suelte la mano nomás para poder hacer las cosas. Y aquí la receta es de cada uno. Esta receta yo la saqué de internet hace mucho tiempo y después fuimos nosotros agregando, quitando agua, agregando, quitando margarina, etcétera. Lo que sí, siempre usar la que corresponde para el uso de la hoja, porque la mantequilla, la margarina normal no aguanta la temperatura y esa masa no sirve. Ya estiramos la masa, ¿cierto? Después de hacer el primer doble simple. Ahora estamos haciendo poquita masa, 400 gramos de harina más sin polvo. Y ahora viene el segundo doblez, que es un doblez doble. Perfecto. Y ahí le van dando forma a la masita. Un poquito de harina para que no se pegue. Entonces ya hicimos el doblez, tiramos y ahora viene el otro doblez doble. No se preocupen por las orillas todavía, ¿cierto? Los pliegues no hay problema. Después, cuando hagan sus dulces, se preocupan de las orillas, de que no, de que estén cortadas, porque si no suben bien. Entonces ahora seguimos estirando nuestra masa. Como les decía en el video anterior, está un poquito más firme la masa para estirar. Cuesta un poquito más ahora, ¿eh? La refrigeración entre vuelta y vuelta también es importante. Ahora, ¿por qué se ocupa la margarina, cierto, de hoja? Porque resulta que es más resistente a la temperatura, al calor. No se derrite con facilidad. Por eso no se le echa margarina o mantequilla
de cualquier tipo, que igual te puede funcionar, pero siempre va a quedar mejor con lo que corresponde. Además que con margarina o mantequilla normal queda muy la masa muy grasienta. Con esta queda más agradable, y con esta masa que lleva solo un poquito de sal para que pueda activar, cierto, la proteína en la harina, hace cierto que la masa quede mucho mejor. Y tú puedes ocupar esta masa para hacer empanaditas de queso, salados, dulces, top, croissant, tachitos, media luna, top de frambuesa, frambuesa y queso, croissant rellenos con manjar, dulces de membrillo, canastitos, facturas. Yo igual con esta masa hago rollitos de canela. Y la vuelta simple, la vuelta doble y ahora la última vuelta simple. La masa ya está un poco más dura, más rígida, cuesta un poco más. Y de aquí en adelante es donde nos empezamos a preocupar un poco más de los bordes, después de estirar esta última vuelta. Ahí les voy a explicar lo que debemos hacer para eliminar los bordes, pero también reutilizarlos. Ahí el maestro ya la tiene un poquito más estirada. Que no se nos rompa aquí la esquinita. Tíralo un poquito más para adentro. Eso. Si se rompe la orilla, da lo mismo, porque hay que cortarle la orilla. Palito de escoba, cierto, bien limpiecito. Este palito lo tenemos años ya. Es mejor porque ese palo de escoba tiene el ancho de nuestra lata, así que con ese medimos nosotros. Vamos a ocupar la masa bien delgadita porque vamos a hacer algunos dulcecitos para que ustedes puedan ver. Este es un molde que nosotros ocupamos para la colisa. Vamos a hacer un dulcecito aquí. Vamos a hacer una incisión, un corte. Si le echa dura acá para que pegue, le hacemos un canastito. Vamos a cortar. Vamos a hacer una especie de cazón roto, donde usted después le va a echar cremita. Tiramos un poquito, doblamos y hacemos una facturita igual. También podemos otro. Estos cortes que quedan muchas veces, tomamos nosotros y hacemos nuestro cachito. Estos cortes se reutilizan. Le echa pegamento y cuando usted lo lleva al horno, con el pliegue para abajo. Pausa. Granude, granude. Nosotros tenemos un molde que mandamos a hacer para nuestras medias lunas. Entonces usted la puede rellenar con algo, ¿cierto? Se corta un poquito, se estira. Se estira. Envuelve. Dora. Puede hacer su croissant relleno, puede hacer su media luna.
Estos son los retazos que sobran de la masa. Ustedes los juntan uno arriba de otro y lo pueden estirar un poquito. Lo estiran un poquito. Lo van juntando más. Aquí no hay que perder nada, ¿cierto? Lo juntan, le dan otro pliegue y con esto pueden hacer ustedes más cachito o media luna. De los otros pasteles no tanto porque ya tiene mucha vuelta ya. Ahí, y se reutiliza nuevamente. Para esta preparación vamos a ocupar un poquito de pastelera. Entonces echamos un poquito de pastelera. Le pueden echar pastelera. 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 A este también le vamos a echar pastelera. Y ahí un poquito de mermelada, ¿cierto? Tiene que ser buena mermelada para que aguante la temperatura del horno. Vamos ahora a echarle dora y al horno. Ya, y ahora, bueno, salieron nuestros pastelitos. Echamos un poquito de brillo, que usted el almíbar lo puede hacer con azuquita y agua. Y va colocándole brillo a su preparación. Y esto es todo, pues chiquillos. Si ustedes tienen que hacer nomás y les va a quedar bonito. Estoy haciendo una muestra nomás, si esto demuestra. Croissant, remolino, esos remolinos, una facturita, canastito. Y así quedamos. Esta es nuestra preparación. El canastito. Ahí está la miloja. Hola, vecina. Cachito. ¿Dos por dos de mar? Sí, ayer le compré tres, me dio dos, me debe uno.